Hace mucho tiempo que no me leo ningún libro de récords, pero yo creo que el que hoy se va a batir no está escrito en ningún sitio, en ninguno de las compilaciones que existen de récords en todo el mundo. Fijaos qué cosa más importante. Estamos en Mancha Real, en este miércoles, en el que hace... Bueno, iba a decir hace frío. Pues no, no hace frío. Hace una temperatura bastante agradable para estar a principios del mes de enero. Se está bien en la calle. Eso significa que hay un volumen considerable de personas con sus niños, de familias con sus niños, porque se le ha convocado para un acontecimiento único, insisto, único en el mundo. Y es que, si me aparto un poquito, vais a verlo, aquí lo que estáis viendo es esta pasarela, es la calle maestra que desemboca en la Plaza de la Constitución, donde está el ayuntamiento, y hay tres filas. ¿De qué? De cartas, son folios de cartas a los Reyes Magos. Por ejemplo, voy a ver la carta más larga del mundo a los Reyes Magos. Queridos Reyes Magos, gracias por bla 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 bla. No voy a desvelar porque se pierde el encanto si se lee la carta por una persona ajena que no sean los propios Reyes Magos, cualquiera de los tres. Aquí ahora mismo habrá unos 700 y pico de metros a la hora en que estamos empezando a realizar este reportaje, pero quieren llegar como mínimo a los 1000 metros, y la afluencia de cartas y de niños portándolas no cesa. De modo que es muy probable que consigamos el objetivo previsto: escribir la carta más larga del mundo a los Reyes Magos. Lo organiza el Ayuntamiento de Mancha Real y nos sitúa así en el centro, en el eje de las festividades de Navidad y de principio de año en todo el mundo. Y estamos aquí, en 10 Televisión, en Mancha Real. Vamos a ver qué nos cuentan. María del Mar Dávila, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. Yo decía en la presentación que hace un día, bueno, hace un día de invierno, del mes de enero, pero que no hace un frío especial, ¿no? No, no, ya hace un día para salir a la calle. Y luego, como estamos arropados del calorcillo de tanta y tanta gente, como habéis convocado en la calle Maestra, que es una calle emblemática de Mancha Real, pues tanto mejor, aquí se está hasta calentito, vamos. Aquí se está muy a gusto, así que invitamos a que todavía cabe más gente, que vengan. Muy bien, feliz Navidad y feliz prosperidad Navidad en 2018 para Mancha Real, que tanto lo estáis reivindicando y tanto lo necesita. Ahí estamos, y yo creo que lo estamos consiguiendo. Poco a poco, es verdad que los Reyes ahora nos van a echar una mano también, pero poco a poco se está recuperando eso que no debimos perder nunca, y me alegro muchísimo porque los vecinos de mi pueblo se lo merecen. Muy bien, bueno, pues ya sabéis, la carta más larga del mundo. ¿Del mundo? ¿Seguro? Del mundo. Esta iniciativa no se ha hecho en ninguna parte, así que vamos a ser pioneros y vamos a conseguir tener la carta más larga del mundo. Los Reyes van a tener un ratico para entretenerse, a leer todo esto. Te advierto que ahora ya es que los chavales no hacen la mili, pero cuando yo hacía la mili, había compañeros míos que escribían cartas a las novias que ya eran largas, ¿eh? Seguro que sí, pero esta con buenos deseos seguro que no. Bueno, a las novias también se les requería buenos deseos, claro, pero aquí la verdad es que sí, también los niños han pedido muchas cosas buenas, sí, para todo el municipio y para todo el mundo, porque hay cartas muy emotivas, muy bonitas y muy emocionantes. Pero no se puede contar el secreto, las cartas nada. Solo las pueden leer los Reyes Magos, los Reyes, ¿verdad? Y sus ayudantes, porque van a tener estar ellas, así que también tenemos por ahí a 300 ayudantes preparados para leerlas. Bueno, y cuéntame, supongo que cuando se organiza una cosa así como escribir la carta más larga del mundo, uno tiene más de una intención, sobre todo cuando se es alcalde y hay que decir, bueno, es que esto es un acontecimiento de carácter público. Yo sé que vosotros queréis, primero hay que movilizar a la gente y hay que tener esa capacidad, que no es fácil, pero oye, yo creo que lo habéis hecho también por decir, jo, que suene Mancha Real, ¿no? Hay que situar Mancha Real tanto a nivel provincial como comarcal, como regional y al aparte final... Aparte es algo divertido, ¿no? Es muy divertido y es una iniciativa muy bonita, pero sí que es verdad que como consecuencia tiene que Mancha Real nos conozcan en todas partes, que es lo que pretendemos, y que vengan, que aquí los recibimos con los brazos abiertos. Al final, cuando viene gente, se mueve todo, se mueve la hostelería, se mueve todo lo que tenemos, y eso es muy importante para recuperar nuestro municipio. Por tanto, esa intención en la que hay también detrás de todo esto. Y además habéis elegido la calle maestra, habéis puesto vuestra alfombra tipo Hollywood, bueno, en azul. Pero en azul, bueno, azul. Bien, azul.
Y luego las cartas que se han pegado en tres filas, ¿no? Tres filas, ahora mismo. Porque la calle Maestra es que no da más de sí. No da más. Son, al final, vamos a intentar, ya llevábamos 750 metros y vamos a intentar superar el kilómetro, que yo creo que sí se va a conseguir. El objetivo era ese, ¿verdad? 1000 metros. El objetivo es 1000 metros. Y no creo que sea un objetivo que lo hayáis calculado así a la ligera. Habréis medido cuánto da un folio. Y habréis dicho, mira, aquí, porque habéis movilizado a todos los niños que habéis podido, ¿no?, del pueblo, ¿no? A los tres colegios que tenemos, a la guardería, a su papá, a los abuelos, a la familia. Al final se ha movilizado todo el pueblo, todas las asociaciones que tenemos. La verdad que es algo muy participativo y todo el mundo se está volcando con la carta. Ha sido una buena iniciativa, programada desde el Ayuntamiento, desde las concejalías de Turismo y de Comunicación, sí, y apoyada por todos los demás, porque hemos todos contribuido en lo que teníamos, tanto obra y servicio como festejo esta mañana con las actividades. Como juventud hemos intentado todos poner nuestro granito de arena para que esto sea un éxito como lo está siendo. Muy bien, magnífico. Por cierto, ya que estamos a principio de año, alcaldesa, ¿qué le has pedido a los Reyes? No tú en una carta de estas, también le pero sí tu corporación al futuro, a estos 365 días que se abren. Mira, yo lo primero que pido para todo es salud, porque con la salud lo demás viene añadido. Y después trabajo, para el que todavía mi municipio no lo tiene, que por desgracia lo perdió y no lo ha encontrado. Y para nosotros, y siendo un poco, pues que todas esas infraestructuras que todavía nos faltan sean una realidad en nuestro pueblo para dotar esos servicios de calidad para que los disfruten nuestros vecinos. Eso es lo que yo pido. Pero bueno, supongo que ya en este año, que es casi, que es preelectoral, ¿no? Uh-huh. Ya estaréis preparando la partida de inversiones en obra, en obra pública, ¿no? En ello estamos. ¿Y qué nos vaya a deparar? A ver. Pues piscina cubierta empieza en un par de meses. ¿Piscina cubierta? Piscina cubierta. Así que para que también... ¿Os gusta la piscina cubierta? ¿Te gustaría tener una piscina cubierta? A ver. Sí. Claro. Sí, claro que sí. Claro, no es lo mismo que la bañera cubierta, ¿no? Nada, es más grande. Luego tenemos un parque precioso para ello, con dos pistas multideporte, un skate park, en fin, muchísimas infraestructuras que creo que los niños de aquí se lo merecen y los vecinos también. Y soñar no cuesta tanto, ¿no? No cuesta tanto. Y si cuesta un poquillo, lo ponemos, hacemos un esfuerzo. Muy bien, María del Mar, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Un placer. Feliz igualmente. 2018, un beso. Y que igual vuestros sueños ti. Se hagan realidad. Esperemos todos que los mancharrealeños. Sí. Gracias. Gracias. La gente comparte un sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra se alegra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. ¿Quién dijo que el correo electrónico se había cargado el correo convencional? ¿Quién dijo que ya no existían cartas, que no se escribían? Tenéis que venir a Mancha Real y daros cuenta de qué es lo moderno ahora y cuáles son los sitios donde de verdad estamos haciendo cosas innovadoras. Escribir cartas a los Reyes Magos. Vaya. Ildefonso Ruiz, ¿qué tal? Bien, concejal del Ayuntamiento de Mancha Real, además promotor de todo esto, porque en tu concejalía que llevas prácticamente todo lo que sea relaciones externas, tus comunicaciones y tus relaciones turísticas y todas esas cosas, yo sé que tú eres el que ha esto. Esto tiene el tu culpable, sello, tu el sello, culpable, tu sello. El culpable de sello esto, ¿no? Como están diciendo por el culpable de esto. Bueno, fue una idea que tuvimos en la concejalía, como tú bien dices, de comunicación y turismo. La idea principal nació con la idea de promocionar, dar a conocer el centro comercial de Mancha Real, hacer una acción que hiciera nuestro centro comercial, nuestros comercios visibles. Y bueno, poco a poco le fuimos sacando punta al lápiz, fuimos convirtiéndolo en un evento solidario, fuimos dándole bombo, y aquí estamos, que con nada más y nada menos que con un récord del mundo aquí en Mancha Real. ¿Quién le iba a decir? Aquí. Fíjate, y además no voy a medir este récord en gigabits, nada de eso digital, lo voy a medir en metros de papel. Claro, es que yo soy cartero, entonces la cabra tira para el monte y tenía que hacer una carta física, escrita, y porque no hay un sobre tan grande para meter un kilómetro de carta, sino también la metíamos en una carta y fíjate dónde está correo, que cerquita lo tenemos, sí, para, sí. Para dejársela en el buzón. Además veo que ahí tenéis vuestro personal auxiliar de correo, sí, ¿no? Sí. Bueno, del correo, de este correo tan especial de los Reyes Magos, con una máquina que habéis inventado, que no sé si será la gran máquina de, no de matar sellos, sino de pegar cartas. De hacer cartas de los Reyes Magos. La verdad Magos, es que ¿no? sí. Si ahí veo...
gente entusiasta, porque claro, esto si no, no se hace. Sí, no, no, esto voluntario. Si no hubiera habido una respuesta tan extraordinaria como yo de la sociedad de Mancha Real a todos los niveles, esto es una idea, esto de exclamar en el desierto, es un brindis al sol. La verdad es que sin la gente de Mancha Real, sin estos voluntarios que han estado desde las 7 de la mañana, algunos pegando moquetas, otros pegando cartas, otros preparando roscón de reyes, otros partiendo pan para hacer un desayuno, desayuno de aceitunero, otros cantando villancicos, otros poniendo música. Todo el mundo, en la medida de sus posibilidades, se ha volcado, y la respuesta, pues mírala, aquí tenemos ya que estamos a punto de llegar al kilómetro de carta, y quién no le iba a decir, ¿no?, que íbamos a llegar a una carta de un kilómetro de longitud. La verdad es que entusiasmado y súper contento con la respuesta de la gente. Tiene su riesgo, ¿no?, que hubierais montado todo esto y la gente no hubiera respondido. Bueno, dime tú a mí, a ver qué hacemos aquí ahora. No, la gente de Mancha Real suele responder cuando este evento. Y además hemos conseguido una cosa que también es muy importante, y es que la gente de fuera venga aquí a Mancha Real a escribir sus cartas, ¿no? Hemos visto gente de fuera, hay incluso unas cartas que han llegado desde Alemania, gente, bueno, turistas que estaban por aquí estos días y han visto la iniciativa, se han acercado a traernos su carta a los Reyes Magos, está escrita en alemán, está por aquí pegada, y te sorprende, ¿no?, que incluso cartas en otros idiomas puedan llegar a Mancha Real, ¿no?, y participar de esta iniciativa. La verdad es que la respuesta sí genial por todas partes. Bueno, y cuéntame, ¿cómo surge esta iniciativa? Es decir, ¿a quién se le ocurre vamos a escribir la carta a los Reyes Magos más larga del mundo en una época en la que ya nadie escribe cartas? Pues quizá la idea de ocurrirse me se ocurrió a mí. Y bueno, surgió, que ya te lo he dicho, la idea era, vamos a hacer un evento. Sí, vale, que tú trabajas en correo, pero no. Con lo de correo estás repartiendo propaganda, vamos. Sí, claro, y paquetes, ya no repartimos apenas cartas. La idea, más que otra cosa, era, como te he dicho antes, era, vamos a hacer algo para que tener un gran ambiente navideño en Mancha Real, ¿no? Pues Mancha Real, bueno, como todos los pueblos de la provincia de Jaén, pues sabe que se hacen esfuerzos por tener un gran ambiente navideño. Llega la aceituna, la gente se va a la aceituna, llega, hace frío, cuesta sacar a la gente a la calle, ¿no? Queríamos hacer una acción que sacara a la gente de verdad a la calle, que la sacara con ilusión y que fuera algo innovador. Y bueno, pues no sé cómo, en qué día, noche de insomnio se me encendió la bombilla y planteamos esta iniciativa, y la verdad es que contentos con el resultado, en cómo está funcionando y cómo está la gente respondiendo. ¿Qué pasa, que de concejal se duerme poco o qué? ¿El qué? Es que si de concejal se duerme poco, dice. Muy poquito. La noche muy poquito, de insomnio. Muy poquito. Sí, y para completarlo, tengo dos niños pequeños de 3 y 2 años que ya, si te quedaba algo que dormir, ya no duermen nada. Si la parte esa que te quedaba ya. Sí, ya está completamente. Cuando conseguía relajarte, decía, bueno, ya aparco el ayuntamiento, ahora los niños empezaban. Sí, exactamente. De por sí era de dormir poco, ahora ya no dormir directamente. Bueno, entonces se te ocurrió esto. Oye, yo me pregunto, alguien se preguntará, oye, ¿por qué no esto se va a inscribir en el libro Guinness de los récords? Es complicado eso, ¿verdad? Sí, bueno, no es tan sencillo. Homologar un récord Guinness, aparte de un coste económico bastante grande, estamos hablando de unos $35,000 lo que pide la casa Guinness por inscribir un récord. No me digas, pero sí, Guinness, ¿lo de la cerveza? Sí, o sí, lo de la cerveza. Eso, lo de la cerveza es una tapadera. Lo de la cerveza es una tapadera. O sea que, nada, vamos a ver, el debate está en los récords. ¿Dan derecho a...? Sí, bueno, no, aquí no, gratis, nosotros no nos han dicho nada. Simplemente cuando nos dijeron $35,000 dijimos, como diría el gran chiquito de la calzada, hasta luego, Lucas. Precisamente en dólares, ¿no? No, lo cierto es que ¿qué, tío? $35,000 es lo que nos piden. Había que inscribirse en el récord, habría que hacer una solicitud con un año de antelación, y ellos supervisaban, y era un proceso un poquito más largo. Era la primera vez, era un riesgo bastante grande, no quisimos homologarlo. Pero no quita que el año que viene, viendo la respuesta que hemos tenido este año, nos digamos, pues ahora lo vamos a homologar y vamos a repetir la acción, pero esta vez con el jurado de los récords Guinness. Pienso que como acción visible para Mancha Real, pues lo hemos logrado, y hemos estado todos los medios, prácticamente había estado aquí hablando de Mancha Real, hemos sido noticia en todos los sitios, la gente ha salido a consumir en los bares, a comprar en los comercios, han hecho donativos en las mesas solidarias que hay, que también es muy importante, ¿no? Las dos causas solidarias con las que estamos intentando recaudar fondos estos días, y al final el resultado global es muy bueno, más allá de que haya un sitio en un libro que ponga que Mancha Real es allá. Está bien que te ponga. Nosotros ya nos encargaremos de poner una placa diciendo, aquí se hizo la carta a los Reyes Magos más larga del mundo. Fantástico, pues luego si vienen los del Guinness, pues les ponéis una cerveza aquí de Jaén, sí, esas que hacemos de la Alcázar, o alguna artesanal, que también se hace muy buena cerveza artesanal aquí. En Mancha Real ya sé yo que alguien sí, algunas cositas. Bueno, escúchame, habéis, en principio, lo que habéis publicado por todos lados es que queréis 1000 metros. Sí, ese es el objetivo. ¿Y se va a conseguir? Estamos, ten en cuenta, mira por dónde va la tercera. Cada línea tiene 250 metros y estamos poniendo la cuarta. Y estamos ya casi más allá de la mitad. O sea que estamos ya muy cerquita. Nos queda una hora y pico, pero yo creo que para las 8 estará ya el récord más que superado. Nuestro gran sueño era llegar al kilómetro y medio. A lo mejor éramos un poco peregrinos, pero bueno, al final, si no te pones meta alta y meta expectativas grandes, no, los sueños pequeños son fáciles de cumplir. Para la primera vez que se convoca, conseguir 1000 metros de
de carta son muchos metros, muchos metros. Pregúntale a los pegadores, verás tú lo que te dicen. Si tuviera que medir los sueños de los niños que han escrito las cartas en metro, no veas, que son muchos sueños. Sí, no, muchos sueños y además algunos muy emotivos, ¿no? Sí. Hay cartas que te tocan el corazón. Hay cartas que de niños que, aunque le hemos dicho que intenten ser deseos de buena voluntad, que no sean el típico regalo, hay muchas PlayStation por ahí, hay muchos móviles, hay muchos balones de fútbol, hay muchas camisetas de Messi, muchas camisetas de Cristiano Ronaldo. No me digas. Sí, pero también hay muchas peticiones de salud. Esas cartas que no han llegado del Jardín de los Sueños pidiendo, pues, cartas de niños con 5 años que lo que te piden es jugar con mi hermanito, que mi hermanito no se muera, que pueda jugar con él. Esas cartas te rompan el corazón. Esas cartas dicen, todo lo que estamos haciendo aquí hoy tiene que tener un sentido y tiene que ser que esta gente hace visible el colectivo del Jardín de los Sueños, hacer visible a la causa de Celia por la lucha para la investigación, para el déficit de factor 5, y que al final todo esto sirva para algo más que para pasar un día festivo. Porque si me permites, Ildefonso, o Alfonso, como te llaman por ahí, por el pueblo, esto tiene un motivo también solidario, además de batir récord y de aparecer en los sitios y de hacer titulares de prensa, ¿no? También perseguís un motivo. Claro, es que al final, solidario, ¿no? Al final, cuando vimos la envergadura que estaba tomando el evento, vimos que no tenía sentido si no tenía un objetivo más allá de la promoción. O sea, entonces, al final, las cosas, cuando hace algo, tiene que tener un fin, algo por una razón de ser. Y pensamos que la razón de ser era pues hacer visible a los colectivos que no pueden disfrutar de una Navidad como nosotros nos gustaría, ¿no? O como las disfrutamos la mayoría de nosotros. ¿Y cuál es el colectivo más sensible? ¿Cuál es el colectivo que más puede tener esa dificultad para tener unas Navidades más difíciles? Pues seguramente serán los niños que están enfermos, los niños con cáncer en este caso, que están en la planta de oncología. Pues la verdad es que aquí hemos jugado mucho un poco con eso, ¿no? Con jugar con las ilusiones de los niños y que los niños sean un poco el motor que hagan lleven la carta. Pues ya el niño viene, la trae la abuela, viene la madre, viene el padre, no sé qué. Al final involucra a la gente porque el niño quiere salir a poner su carta e involucra a toda la sociedad. Pero hay niños que no pueden venir porque están en un hospital con radioterapia, con quimioterapia, con unos tratamientos fuertes. No saben incluso si van a sobrevivir. Están luchando por sobrevivir, no por hacer una carta. Entonces, a dar visibilidad a ese problema que tenemos, que está ahí, y que se recauden fondos para que el Jardín de los Sueños, ese espacio lúdico tan, tan bonito que tienen ahí en la planta de oncología, para hacerle la vida un poquito más fácil a esos niños, pensamos que era una buena causa hacer visible esa lucha. A raíz de ahí también surgió la posibilidad de colaborar con una Esperanza para Celia y la lucha para recaudar fondos para la investigación para su enfermedad, y nosotros todas las causas aquellas que hubiéramos podido recoger aquí hoy en ese sentido, orientada en ese sentido, pues eran bienvenidas para dar a conocerla y para intentar aprovechar el acto para hacer visibles esos colectivos a la vez de la Carta de los Reyes Magos, a la vez del Centro Comercial y a la vez de Mancha Real. Bueno, pues este concejal, que más se parece a un pregonero de los antiguos, de los de la trompetilla, que iban por las calles diciendo cosas, al que no paran de parar, disculpen por la redundancia, desde la Plaza de la Constitución hasta aquí, que por poco llegamos a hacerle la entrevista, porque hemos tenido que decirte, vamos hoy, Ildefonso, que nos vamos, porque estabas en mil sitios simultáneamente, pues nos ha contado lo que queríamos saber de esta iniciativa solidaria y bonita. Yo me quedo con la solidaridad, por supuesto, pero me quedo con que habéis hecho una cosa realmente extraordinaria, que es sacar a la gente de las casas y que... Con este frío. Con este frío, que afortunadamente nos está magia, dando una pequeña tregua, pero bueno, con este tiempo, invernal, y que disfruten de la calle, que la gente tiene que disfrutar de su calle, de su pueblo, y eso ya en sí mismo no necesita más excusas. Claro, muchas gracias. Gracias a vosotros siempre y bienvenido a Mancha Real, y siempre que queráis por aquí, la gente de Úbeda, bienvenida a Mancha Real. Se conseguirá ese récord, seguro. Seguro. Gracias. Feliz y próspero 2018. Concejal. Sí, seguro que va a ser un año positivo para toda la sociedad jiennense, para todo Mancha Real, y además que nos merecemos ya los jiennenses en general, toda la provincia, tener un año espléndido, que salgamos de esos rankings de cola, de desempleo, de desertización industrial, que pongamos también de nuestra parte, que también es mucho desde nuestra parte, y que este año sea de verdad un revulsivo para Jaén y que empecemos ya a remontar y a hacer noticia por cosas buenas, que es lo que hace falta. La alegría de todos los pueblos, de júbilo eterno, de compartir. Es Navidad, la tierra se alegra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra se alegra, el rico y el pobre. Jesús nos vino a dar, nos une.
Convertir un miércoles cualquiera en una fiesta, eso en muy pocos sitios saben hacerlo. Pero aquí en Mancha Real sí, mirad por dónde. Han convertido un miércoles cualquiera. Bueno, el primer miércoles del año no es un miércoles cualquiera, desde luego, pero bueno, un miércoles en definitiva. Es un día que está ahí entre semana, que sí que no, que sí que no. Pues nada, fiestón aquí en la Plaza de la Constitución, en Mancha Real. Y son parte de los responsables, o parte de la responsabilidad la tienen los de la Asociación Cultural Alcoy. Alcoray. Alcoray. ¿Y de dónde viene eso? Que me sonaba a pueblo Alcoy, digo Alcoy. Sí, sí, pues no, sí, no. Era de un pueblo de antiguo Chilloegua, que es de colores en árabe, Alcoray. De colores. Alcoyri, me imagino. Y qué bonito, ¿no? Oye, esto lo habéis tenido que... esto no se improvisa. Eso está el diccionario. Lo habéis tirado de Wikipedia para Alcoray, ¿verdad? Alcoray. ¿Lleva mucho tiempo la asociación funcionando? Sí, desde el año 2002. Caramba, pues ya tenéis una edad, ¿eh? Sí, además, no vosotros, digo, la asociación. Y nosotros también. Además, fue fundada un 28 de febrero, Día de Andalucía. Hombre, elegisteis un día simbólico. Claro. Bueno, pues muy bien. ¿Hay presidente en esta asociación? Sí. Tendrá que haberlo, algún cargo, ¿no?
Un servidor, Ángel. Ángel, ¿qué más? ¿Cuál es tu apellido? Manzanedo Neto. A lo mejor para luego ponerte así la manchetilla, así que ponemos lo, Ángel Manzanedo, ¡pum! Pues mira, de Mancha Real. ¿Y tú eres? Yo soy Ana. ¿Ana qué más? Ana Sánchez. Ana Sánchez. ¿La guitarra la tocáis ambos? Sí, no, y también Juani. Otra y más. Juani, que está ahí. Sí. Por cierto, ¿sois miembro de la asociación? Sí. Oye, feliz. Bueno, iba a decir feliz Navidad. Feliz Navidad ya ha pasado. Prosperidad en 2018. Hasta San Antón, Pascua son. También es verdad. Oye, ¿hace frío esta noche? No, ahora mismo no. Acaban de cantar y no tienen frío. Está ahí en el templete de la música, ¿eh? O sea que si corre una ráfaga de aire es para vosotros, ¿eh? Sí. Aquí por encima de las cabezas. Oye, qué bonito, de verdad, me gusta mucho. He estado escuchando y la verdad es que me llevo un sabor de boca magnífico de Mancha Real. Hombre, la verdad es que estos villancicos han sido muy bien elaborados, muy bien trabajados, han sido reformados porque son antiguos y se le ha querido dar un toque nuevo. Gracias aquí a la directora, pues le hemos dado ese toquecito personal de Alcoray. Qué bonito, Ana, directora. Sí, ya verás, directora. Soy compañera. Me decía ella, dice, que no soy directora. Digo, déjame que te pongamos un titulillo, por favor. No, o sea, vale, titulillo. Vale, muy bien. Yo los conozco de toda la vida. Entonces, hace un par de meses coincidí con Pilar, la mujer de Ángel. ¿Dos meses? Sí. ¿Y en dos meses habéis preparado todo? Cuatro completamente cambiados y nuevos. Madre mía. Sí. Una máquina. Me encontré con su mujer, me dijo que no tenía profesora, que estaban solos, que querían participar porque van a participar a Jaén. A la Infanta del Honor, y luego por la provincia también, a los que podemos ir porque las fechas a veces coinciden y no. En La Guardia y en Pegalajá y en Jaén. Vamos a ver, pero yo insisto, os he escuchado con atención, y cantáis muy bien, Bueno. Y bien, no, los coros salen muy bien, Están mala. No, pero si se os nota muy bien. Pues cuando no están malas. ¿O habéis tomado un sobrecillo de eso, un papelí? Y estáis funcionando. ¿Cómo ha sido con unos polvillos? Unos polvillos. Sí, eso siempre funciona. Bueno, pues, y Ana, y cuéntame, entonces habéis preparado un repertorio de villancicos. Por cierto, ¿cuáles son vuestras fuentes? ¿De dónde os documentáis? Bueno, pues un poco de donde todo internet, un poco lo que ellos tenían también de otros años, y como ha sido tan precipitado, yo me lo encontré a Pilar en la droguería. Iba con mi Pilar, hija. La mujer de este señor. Exactamente, iba con mi hija y dice, ¿tu hija sabe tocar la guitarra? Pues venga. Dice, no, dice mi hija, pues mi madre sí. Y entonces pues ya me toca a mí, digo, pero yo toco en mi casa cuando estamos de juerga, sí. Y ya está. Y entonces yo me ofrecí ahí para ver qué se podía hacer, a ver si yo podía aportar algo. Y bueno, como algo sé, aunque sea poco. Sí, no. Oye, sabe mucho que suena muy bien, ¿eh? Toca la batería. Toca la batería. Y no la aporrea, la toca, ¿no? Saca música. Magnífico. Por cierto, venga, ya en el plano serio, me voy a poner un poquito intelectual, que siempre hay que darle un toque a las cosas. Ahora que empieza el año hay que ponerse. Hay villancicos típicos del folclore de Sierra Mágina, ¿o he tenido que ir a...? No, bueno, si hay villancicos de aquí como lo hay de cualquier otra parte, es cuestión de darle el toque personal. Normalmente los villancicos suelen ser más generales, para que todo el mundo los conozca y todo el mundo pueda cantarlos, como ha sido el último que hemos cantado, que bueno, que toda la gente pues los conoce. Vamos, que no hay villancicos que sean de aquí. Específicos no. Naturales. No. Oriundos. Que yo conozca, no. Tiene que haber muy antiguo. Seguro, pero posiblemente lo haya, ¿no? Sí. Estamos investigando en ello. Porque Sierra Mágina es mucha Sierra Mágina, Estamos investigando ahora un poco en el folclore, a ver si metemos ahora ya, después de los villancicos, canciones, un poco ir recuperando canciones de sería maravilloso, ¿no? Es una de las cosas que quedan pendientes en Sierra Mágina, recuperar el folclore musical, ¿no? Sí, hay pueblos que ya lo están haciendo, bastante bien, pero claro, el nuestro no se puede quedar atrás. Hay que sacarlo de donde sea, a la abuelilla, a las madres más mayores, a las bisabuelas, a quien sea. Hay que sacarlo y sacarlo adelante. Y que bailen todas estas señoras. Vaya. Que seguro que bailarían en las bodas y en las fiestas patronales de la aldea. No digo ellas, pero sí las abuelas, ¿verdad? Sus abuelas bien que bailarían. Hombre, yo abuela tengo una nieta con 16 años. No, de las abuelas tuyas. De las abuelas. De las abuelas vuestras. De las
Que digo que estamos hablando, lo digo porque no lo han oído, hay mucho ruido, estamos hablando de recuperar el folclore tradicional de aquí y que seguro que en las casas todavía habrá gente que aún sobreviva y que nos pueda contar cosas, ¿no? Claro, claro. En eso estamos. De momento estáis cantando villancicos, que no es poca cosa, sí, con ahora el ya, frío que hace. Es lo primero. Sí, señor. Ahora ya empezamos la otra parte, la otra temporada, ya terminamos los villancicos y empezamos ya pues, con el folclore, con eso, a ver si los cogemos, a ver si los maquillamos, le damos y lo recuperamos. Sería fantástico. Y luego nos lo contáis a lo de 10 Televisión y Multimedia Jiennense, sí, que estaremos encantados de venir a ver qué resultado dan vuestras investigaciones. Bueno, la carta más larga. A los Reyes Magos, ¿la habéis escrito? Vosotros sois como niños, ¿no? Y la hemos pegado esta mañana. La habéis pegado ya, ¿no? Han estado ellos ayudando, colaborando. Bueno, a ver si lo conseguimos. Sí. Muchas gracias. Venga. ¡Feliz año 2018! Igualmente. Gracias. El amor, la felicidad, pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Y con el kilómetro de cartas conseguido, nos vamos a ir de Mancha Real. Pero no nos vamos a ir de cualquier manera, no. Nosotros cuando nos despedimos a lo grande. Venga. ¿Es usted madre de las criaturas? De los dos. De los dos. Sí. ¿Han participado? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué le parece la iniciativa? Pues muy bien. Me parece muy bien. Una iniciativa muy bien para que anima a la gente y me parece muy bien. ¿Le preguntamos a los niños? Venga, sí. A ver, ¿habéis escrito la carta a los Reyes? Sí. ¿Le has pedido? Porque me ha parecido muy bien esta iniciativa. Y le he pedido con... Un juego. Un juego de mesa. ¿Un juego de mesa? Pero, concreta, específica. Una carta. ¿De cartas? Bueno, claro, sí, está bien. Oye, pues no es mucho. ¿Eso a los Reyes Magos le va a costar mucho o no? No. Son buenos, no piden mucho. Hay que estar consciente que, no pidones, que, ¿no? que niños que no tienen juguetes y eso. Entonces hay que ser consciente de eso también. Muy bien. ¿Son de Mancha Real ustedes? Sí, de Mancha Real. ¿Y tú? ¿Qué has pedido? Una bici. Yo, no, yo le traigo música en la bici. ¿Qué? ¿Qué has pedido? ¿Qué? Le traigo música en la bici con pedales. Una guitarra con música. ¡Qué bien! Claro, una guitarra con música. Va a ser la mejor guitarra de Mancha Real, sin duda. Bueno, chicos, nos vamos de Mancha Real. Objetivo cumplido, batimos récord, estamos en el mundo, estamos aquí, en Mancha Real. Se ha hecho la carta más larga del mundo. ¡Feliz 2018!